Bienvenidos a Riesgo Asturias, el canal más fesoria de YouTube, y hoy os voy a enseñar la máquina recreativa de Yi-Yo, que fue desarrollada en 1992 por la gran compañía Konami. Ya veis que gráficamente lucía espectacular, no tenía nada que envidiar a los dibujos, y es que mucha gente estaréis diciendo, ¿y esto de Yi-Yo qué era? Pues resulta que los Yi-Yos eran unos muñecos que fueron creados por Hasbro y tuvieron su serie de dibujos animados. Incluso hace poquito ha sacado hasta dos películas. La primera, bueno, es correcta, la segunda no hay por dónde cogerla. La verdad que es horrible, y eso que sale Bruce Willis, pero no se salva. Y eran muñecos que, vamos, los chicos de mi edad, cuando era chiquillo, estábamos todos con ellos, era una maravilla. Tenían todo lujo de detalles, estaban geniales, eran muy muy buenos. Y ya qué decir de los vehículos eran espectaculares. Yo lamentablemente en la época no llegué a tener ningún vehículo, ya que eran bastante caretes. Pero eso sí, ya os digo que tenían unos detalles que eran geniales. Bueno, pues en 1992 la compañía Konami pues adquirió la licencia para desarrollar una máquina recreativa, que es la que os voy a enseñar. Os voy a enseñar lo que es la primera fase y luego os voy a dejar un vídeo con buena música con los mejores momentos de este gran arcade juego, que si os ponéis a pasároslo en media horita os lo podéis pasar tranquilamente, ya que no es muy largo. Solamente tiene tres fases, al que están divididas en sectores. La primera y la segunda son bastante largas, tienen bastantes sectores, pero la última es bastante corta. Así que nada, no me voy a enrollar, voy a meterle 5 duritos. Ya veis que podríamos jugarlo incluso a dobles. Y a unas salas recreativas, si lo que era el mueble era bastante grande, podía modificarse para poder usarla con 4 jugadores. Vamos, jugar esto con 4 era la caña. Y aquí tenemos los personajes que podemos seleccionar: Duke, Snake, Ace, Scarlet o Roadblock. Vamos a empezar a jugar con Duke, ya que era, digamos, el prota. Y aquí tenemos la misión 1. Ya veis qué voces digitalizadas que teníamos. Y aquí nos están contando un poquito lo que os estaba diciendo, que Cobra pues está poniendo a 4 patas a la humanidad, y los Yi-Yo pues tienen que corregir esto. Aquí tenemos al maligno de Cobra, del comandante Cobra, que voz tenía cuando decía ¡Cobra, atacad! Pues aquí tenemos, y este sería el juego, ya veis. Bueno, veríamos de espaldas a nuestro Yi-Yo, y nada, hay que disparar a todo lo que se mueva con nuestro punto de mira. Lamentablemente no tenemos un botón de voltereta, que esto, vamos, nos ayudaría un montón. Sería el primer botón de disparo. Hasta que no cogemos ese power up con la R que visteis, no tendríamos disparo rápido, por lo que tendríamos que andar pulsando el botón a toda caña. Se agradece un montón el power up este del disparo rápido, porque así no nos saldrían callos. Y luego tendríamos el segundo botón, que sería el de misilazo, que nos viene genial, porque cuando la pantalla se llena de disparos y de enemigos, lanzamos un pepinazo de esos y dejamos la pantalla limpia. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque tanto nos hace un daño un disparo de un enemigo como el que pasa al lado nuestro. Vamos, nos roza con el codo y nos machaca. Y es que disponemos de 2 vidas con ese cuadro que veis en la parte inferior izquierda, y tendríamos lo que son 3 toques. También tenemos un power up que viene en forma de botiquín, que cogiéndolo recuperaríamos lo que es 2 porciones. Son en total 6. Pues con el botiquín recuperamos 2. Uy, casi me como yo ahí eso. Y ya veis que vamos, gráficamente era espectacular. Muy buena música, un juego súper adictivo, y jugándolo a dobles esto era una maravilla. Uah, me he comido aquí una. Y la faenísima que tenemos, vamos a lanzar un bombazo. La faenísima que tenemos es que cuando nos dan un toque, pues perdemos el autodisparo y tenemos que volver otra vez a machacar el botón. Eso es una faenísima, ¿eh? Aquí hay que tener cuidadín. Luego los disparos normales no los podemos bloquear, pero sin embargo, lo que son las granadas esas, ya visteis que lo acabo de interceptar. ¡Buah! Venga, aquí se estaba poniendo esto tenso. Bien, bien, el autodisparo. Vamos, cada vez que veo el autodisparo me alegra más que si me dan cualquier misil. Y venga, vamos a enfrentarnos ya a lo que es el enemigo de esta primera zona. Y salen enemigos muy míticos de los muñecos. Sale también la baronesa, por supuesto el comandante Cobra, que es el enemigo final. Y está muy guay, muy guay. Mira los saltimbanquis estos. Y venga, vamos a darle estrayota. Es un juego que no es muy complicado. Si lo entrenáis un poquitín, yo creo que se puede pasar tranquilamente bien con 4 créditos.
Y era uno de los que tenía yo pensado pasármelo con un crédito nada más, pero es que lleva muchísimo. Tienes que entrenar mucho tiempo, o sea, entrenar con mucho tiempo y últimamente precisamente es lo que me falta. No dispongo mucho de él, así que bueno, prefiero enseñaros eso, la primera fase, y dejaros con un vídeo con los mejores momentos de una partidilla que me pasé echando unos créditos. Venga, que lo tenemos ahí a tope. Este vehículo es que hasta medio me acuerdo de él, ¿eh? Venga, que lo tenemos casi, ahí casi me da. Muy bien, que no se diga. Bueno, lo estamos a punto de pasar solamente casi con un toque, ¿eh? No está mal. Perfecto. Y los tenemos casi a puntito de caramelo. Muy bien, hasta hemos cogido misiles. Genial. Vamos a jugar un poquito más de la siguiente fase para que veáis un poco más. Y nada, ponerme vosotros en comentarios si os gustaban los G.I. Joe, si tuvisteis muñecos, si visteis la serie de dibujos, si jugasteis a la recreativa. Yo, por ejemplo, esta máquina recreativa la jugué en la Felguera, en la sala grande, que llamábamos allí, porque era una sala enorme. Y estaba montado en un pedazo de monitor que era la caña. Pero no la tenían puesta para jugar hasta cuatro jugadores, ¿eh? Solamente se podían jugar dos. Y me acuerdo que estaba allí y vamos, tuve que meterle cinco duros. No llegué mucho. De hecho, no llegué ni al primer boss de la primera fase. Y es una máquina que guardo mucho, con mucho cariño, precisamente por lo que os comentaba, ¿no? Lo del tema de los muñecos. Pues nada, sin más, os voy a dejar ya con el vídeo musical. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like, comentar y suscribiros al canal si no lo estáis, porque esa es la manera que tengo de seguir trayéndoos este tipo de contenido. Un besito a todos y todas. Special Mission Force. Its purpose? To defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. G.I. Joe, 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 G.I. Joe,